Hace unos años, en nuestro barrio, ocurrió un suceso que podría ser descrito tanto como algo increíble o trágico. Una historia que nos enseña del peligro de nuestros descuidos y del valor de lo más puro de nuestra tierra. Esta historia comienza en el playón del barrio. Un playón que se encuentra en el corazón de los barrios como los nuestros. De edificios altos, hechos con fecha de vencimiento, pero que aún así se resisten al paso del tiempo. Ya en aquel entonces, sus paredes no aguantaban y sus caños estallaban. El agua sucia y estancada formaba parte de lo común, pero guardaba un secreto y un peligro que a nuestra corta edad descubrimos. Una tarde de julio, estábamos jugando a la pelota cuando... Se nos cayó la pelota al agua podrida de las cloacas. ¡Qué bajón! ¡Pérez! ¿Mañana vamos a ir a entrenar? No sé, amigo. No, compita el lunes. No sé, ¿el lunes? ¿A qué hora? A las 5, compita. ¿Qué onda, Iguín? Tarda una banda lavándose las manos. No. ¿Puede cortar el agua? Ya se cortó el agua en todo el lado. ¡Qué bajón! ¿Y ahora? ¿A quién le pedimos bocha? El surtito tiene bocha. ¿Qué pasó? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué onda? ¿Vamos a ver? Vamos. ¿Vamos a acompañar? Un poco mal a matar. ¡Avisen! Decirle que se apura, amigo. Vengo al playón, vos sos maricón, ¿por qué no venís al playón? Vos sos un maricón y yo tengo a tu tía, a tu prima y a tu hermana en calzones en mi sillón. Casi sin pensar, la vida voy viviendo. Algo le pasó a Luis, no sé, está raro, por favor, vayamos a buscar ayuda, corran. Me tengo que ir, no revivo. Vamos, Mateo.
No, bro, ¿qué es eso? Ese es Win, ese es Win. ¿Qué onda? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Thank you.